Vaya, hola, bienvenido. ¿En qué te podemos ayudar? Claro, sí, comprendo perfectamente. No te preocupes porque además vienes al sitio perfecto, ¿vale? Así que bueno, coméntame, ¿venías por algún servicio en particular? ¿Había reservado algún servicio? Vale, había reservado el servicio de hipnosis para dormir, ¿verdad? Bueno, pues permíteme decirte que yo creo que este servicio te va a venir perfectamente porque puedo percibir claramente estas ojeras debajo de tus ojos y eso denota una clara falta de sueño, ¿vale? Así que de verdad que te va a venir el tratamiento estupendamente, ¿vale? Así que bueno, también me habías comentado que tenías reserva, ¿verdad? O que había reservado el servicio. Estupendo, genial. Pues voy a necesitar que me facilites unos datos para buscarte en el sistema y de esta manera comenzar con el tratamiento, ¿vale? Así que si eres tan amable de darme tu nombre, por favor. Genial, muy amable. Vale, ¿me puedes dar también tus apellidos? Vale, perdona que te moleste, pero es con G o con J. Vale, sí, entonces fallo mío, perdóname. Vale, corregimos esto. Y ahora sí que sí, vale. Así que bueno, finalmente me puedes dar un correo electrónico de contacto. Estupendo, muy amable. Vale, pues sí, creo que ya te tengo localizado por aquí. Y por lo que veo en tu informe, llevas aproximadamente 2 meses durmiendo un poco mal, ¿verdad? Estupendo, genial. Si sí, no te preocupes, porque este problema lo has tenido hasta hoy, ya que después de este tratamiento vas a poder descansar perfectamente, ¿vale? Así que bueno, me voy a ir colocando los guantes para ir comenzando con el tratamiento. Y mientras tanto, coméntame un poco qué es lo que te pasa por las noches. Ya, a veces te cuesta demasiado dormir. Vale, ya ves, cuando descansas sientes que no es un sueño reparador, ¿verdad? Estupendo, si no te preocupes porque son patologías totalmente normales y todo eso lo podemos resolver con esta hipnosis, ¿vale? Así que de verdad, relájate, acomódate y déjame el trabajo a mí, ¿vale? Bien, pues voy a colocarme este otro guante por aquí. La verdad es que los guantes están totalmente esterilizados porque para que el tratamiento funcione necesitamos un ambiente lo más relajado y lo más sano posible, ¿vale? Así que me acabo de colocar esto por aquí y vamos a ir comenzando, ¿vale? Así que por favor, antes de comenzar, quiero que dejes tu mente en blanco y que respiremos 2 veces para sincronizar la respiración y que esta hipnosis sea mucho más profunda, ¿vale? Así que a la de tres, cogemos aire. Que suficiente. Así que ahora que hemos creado este fantástico ambiente, vamos a empezar con unas pequeñas técnicas de meditación antes de pasar a lo que es hipnotizarte para dormirte, ¿vale? Así que por favor, lo que quiero que hagas sea durante 10 segundos pestañear todas las veces que puedas para de esta manera ir agotando el músculo y hacer al cerebro mucho más perceptible para que acoja esta hipnosis, ¿vale? Así que durante 10 segundos yo voy a ir contando y tú lo que tienes que hacer es parpadear todas las veces que puedas, ¿vale? Empezamos en 3, 2, 1.
Estupendo, ya, pues con esto sería más que suficiente. A continuación lo que tienes que hacer es centrarte únicamente en seguir este pequeño color de aquí, ¿vale? Esto es una luz ultravioleta que lo que va a hacer va a ser penetrar tu retina y acceder directamente a tus conexiones nerviosas para que de esta manera acabes totalmente hipnotizado, ¿vale? Así que por favor, solo síguelo mientras tanto. Yo voy recitando afirmaciones positivas para que de esta manera tu cerebro las absorba, ¿vale? Así que nada, vamos allá. Que estar prácticamente en trance. La verdad es que ya noto como tus pupilas se relajan.
relajado bastante, los párpados también se te empiezan a caer y yo creo que la hipnosis está haciendo mucho efecto, ¿vale? Así que a continuación es momento de pasar con la hipnosis un poco más acústica. Así que bueno, vamos a pasar con un poco de musicoterapia y ya te digo, si te sientes más cómodo con los ojos cerrados, simplemente cierra los ojos y céntrate en descansar, ¿vale? Vamos allá. Nota cómo las notas musicales son absorbidas por tu cerebro y nota cómo vas entrando en un estado de trance y te vas relajando, ¿vale? Eso es muy bien. Eso es estupendo. Y a continuación vamos a pasar con un poco de vibroterapia, ya que bueno, tu cerebro para acabar de estar en trance necesita absorber ciertos tonos de vibraciones y ciertas frecuencias, mejor dicho, y qué mejor que un pequeño diapasón, ¿vale? La verdad es que soy todo un maestro con esta técnica, así que por favor, céntrate en percibir estas vibraciones, ¿vale? Eso es, vamos allá y esperemos que haga efecto, ¿vale? Estupendo, comenzamos. Básicamente vamos a pasar ahora con la última parte, que es la parte de fijación, ¿vale? Esto va a hacer que esta hipnosis perdure durante mucho tiempo y de esta manera que puedas dormir perfectamente, ¿vale? Para ello básicamente lo que voy a hacer va a ser darte unos pequeños toquecitos por aquí en la cara, en diferentes puntos de presión que van a hacer que absorba la hipnosis y toda esta hipnosis para el sueño se te mantenga dentro de la cabeza y dentro del cerebro durante mucho tiempo, ¿vale? Así que si me permite, necesito encontrarlos por aquí. Veamos. Vale, vamos a pasar por aquí por los pómulos. Vale, estupendo, creo que tengo uno, así que voy a abrirlo por aquí. Estupendo, y vamos a acabar de sellarlo para que absorba toda la hipnosis, ¿vale? Vamos allá. Estupendo, vamos a buscar un segundo punto por aquí. Vale, vamos a ver si encuentro otro punto abierto. Vale, vamos a ver por el masetero, por aquí por el lateral de la cara. Vale, por aquí parece que hay otro, así que voy a abrirlo del todo para que absorba la hipnosis. Estupendimos allá. Estupendimos encontrar un último punto. Quizás por la barbilla. Veamos. Vale, si por aquí parece que hay otro, así que voy a abrirlo del todo. Estupendimos allá. Estupendo. Viene a continuación un pequeño masaje facial para liberar tensiones. Y nada, enseguida acabamos, ¿vale? Sueño no se va a ninguna parte, ¿vale? Vamos allá.
más que suficiente. Cuando quieras te puedes ir incorporando, pero bueno, si te quieres quedar un rato y quieres descansar, eres más que libre, ya que sabemos perfectamente que estos sillones donde te has colocado son muy cómodos, ¿vale? Así con el tiempo que tú necesites, te vas levantando y cuando quieras ya puedes irte, ¿vale?